Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me reciban nuevamente con ustedes. Pues el día de hoy les voy a enseñar a tejer una blusa preciosa. Miren, qué color tan bonito escogí. La vamos a hacer. Esta ya es para el calor, ya hace mucho calor, entonces ya tenemos que empezar a hacer cosas muy caladas y muy bonitas. Acuérdense que ahorita ya me voy a Monterrey, entonces pues a todas mis amigas de Monterrey les quiero enseñar a tejer cosas que ahorita puedan usar ellas, porque allá también hace mucho, mucho calor, ¿sí? Acuérdense que también voy a estar ahí en Valencia, va a estar allá mi hija, y para la otra expo que va a ser en Barcelona y en Ferrol, yo voy a estar presente. Únicamente esta expo no, porque ya tenía otro compromiso, pero acuérdense, mis amigas de Monterrey, yo voy a estar ahí con ustedes. Pues vamos a ocupar para tejer la blusa 300 gramos de río. Puede ser este azul pavo que está precioso, y dos conitos de lentejuelo y un gancho del número 4. ¿Sí? Pues empezamos. Vamos a ver qué les va a gustar. Miren, con una hebra de lentejuela, vean qué bonito, y una hebra de río, vamos a tejer 12 cadenas. No se les olvide, amiguitas, ocupar sus marcadores, porque es la que nos va a ayudar a marcar las vueltas. A ver, vamos a hacer la vueltecita así y vamos a iniciar tejiendo nuestra cadena. La primera, acuérdense que se aprieta, no se cuenta, y vamos a contar 12 cadenas. 2, ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Hacemos una más para empezar a tejer en la segunda. Y vamos a hacer 12 medios puntos sencillos. Acuérdense, deben de contar siempre sus puntos, porque si les falta uno, ya no les va a quedar. Ahí van 2, 3, 12 medios puntos. Volteamos. El primero le vamos a tejer sin hacer cadena, ¿eh? Vamos a tomar estas dos partes de la cadenita. Y todos los demás vamos a tomar la parte de atrás nada más. Acuérdense, este se llama medio punto de costilla. Entonces vamos a hacer nuestro medio punto de costilla. Acuérdense, deben de ser 12. Y siempre el primero y el último van a tomar las dos partes de su cadenita. Y ahorita aquí nada más vamos a tejer el resorte de nuestra blusa. Entonces así se teje el resorte, cogiendo la costillita, para que esta costillita que va quedando enfrente es la que haga como que las rayitas de resorte. Y les va a quedar muy bonito, van a ver. Entonces aquí, aquí. Siempre vayan contando que tengan sus mismos puntos. Es muy, muy importante. Aquí. Y el último, cogemos estas dos. Siempre trabajo la última, aquí está, cogemos las dos y así, ¿sí? Volvemos a empezar, volvemos a tomar nuestras dos partes de la cadena. Ay, Dios mío, como que le apreté aquí, nuestras dos partes de la cadena y todos los demás de costilla. Así voltemos nuestro tejido, vayamos volteando, siempre vamos a coger la parte de atrás y así nos vamos a seguir, hacer una tira larga que dé lo ancho de nuestra cintura o cadera, ¿sí? Ya tengo mi resorte, vean, de esta talla lo voy a hacer talla 30-32, tiene 110 vueltas. Van a marcar sus vueltas, pueden hacer 50 y marcarlas con su marcador, otras 50 y marcarlas, por eso es muy importante que los tengan. Ahora, cuando terminen ya el ancho de su cadera, no la hagan muy ancha porque si crece, yo le tuve que quitar un poquito. Unen este punto con este punto. Y así se van cerrando, este con este, así todo, hasta llegar acá. Miren, de esta forma va a quedar su resorte cerrado. Se va a esconder junto con las rayitas del resorte, entonces no se va a ver mal. Ahora vamos a hacer una vuelta de medio punto para que sobre esa vuelta pongamos nuestra puntada. Nos vamos a ir un medio punto en cada.
Ya terminé mi vuelta de medio punto, ahora voy a cerrar con un deslizado y vamos a iniciar tejiendo la puntada. Vamos. 8 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos, 4 cadenas, dejas 2 espacios y en el que sigue prendes. Y otra vez 8 medios puntos. Y así te vas a seguir toda la vuelta. Cuando terminen la vuelta de sus medios puntos con sus 4 cadenitas, nos vamos a deslizar hasta la parte de en medio. Tienen que ver de tal manera que les queden completos sus series. Yo, por ejemplo, aquí tuve que poner unas de 9 porque me sobraban unos poquitos. Entonces aquí son, en esta primera que hice fueron 8, entonces nada más me deslizo 4. ¿Sí? Ahora hacemos 3 cargadas, 1, 2, 3 y metemos acá. Sacamos 1, luego 2, 2, 2 y luego 2. ¿Ven? Es un macizo muy largo. Vamos a contar cuántas sacadas. Son 3 lazadas o 3 cargadas. Meten y sacan. Sacan uno y va una. Y luego se van de 2 en 2. 2, 3, 4 y 5. 5 sacadas. De estos vamos a hacer 12. Todos los vamos a hacer en nuestro centro, aquí de nuestra cadenita. Ya tengo 12 macizos. Ahora prendemos a la mitad de esto, ahí hacemos un medio punto y volvemos a hacer 3 lazadas y volvemos a hacer lo mismo acá. Y de esta manera vamos a hacer toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta de abanicos, se van a deslizar. Bueno, vamos a tejer de esta forma. Por la parte de atrás vamos a hacer medios puntos, pero tomándolos en relieve, miren, por la parte de atrás de su abanico. Dos, así se van a ir. Toda la vuelta. Como son 12 macizos, les tienen que quedar 12 medios puntos. Déjanlos flojitos, no los aprieten. Se van así toda la vuelta hasta llegar, hasta terminar el abanico. Al terminar las 12 de abanico, miren cómo les va a quedar. Les va a quedar el abanico con una costillita. Tejen 4 cadenas y vuelven a hacer esto de acá. Y vuelven a hacer lo mismo. Y así se van a ir toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta de cadenitas con medios puntos, nos vamos a deslizar hasta la mitad de nuestro abanico, para volver a empezar los abanicos, la vuelta anterior. Como son 12, vamos a hacer 6, doble lazada y meten acá. Y vamos a volver a hacer lo mismo, amiguitas. Esto lo van a repetir 12 veces. Acuérdense, son 5 sacadas. Lo van a repetir 12 macizos y prenden en medio del abanico. Amiguitas, cuando terminen su abanico, deben de prender en la parte de atrás. No me vayan a prender aquí porque se va a ver feo. Tenemos que prender aquí en lo de atrás. Así, ¿sí? Que esta costillita siempre quede libre. Y otra vez, 3 lazadas y acá. Y así toda la vuelta. Ya terminé mi segunda vuelta de abanico. Entonces volvemos a hacer lo mismo, amigos, acuérdense. A ver, déjenme coger mis 2 hebras, no lo encuentro, acá está. Otra vez mis 12 medios puntos por atrás, en relieve. 1, 2, 3 y 12. 12, 4 cadenas. Y otra vez, su medio punto por atrás. Y así nos vamos a seguir, amigos, una vuelta de medios puntos con cadenas y una vuelta de abanicos hasta tener nuestra altura, hasta nuestra sisa. Ya que lleguemos a la altura de nuestra sisa, ahí le paramos.
para dividir nuestro frente y la espalda. Vean qué padre está quedando. Está quedando muy bonito. Miren, yo ya terminé a la altura de mi sisa. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas de abanico y esta es la altura que yo quiero. Esta blusa no es muy larga, bueno, es el gusto de ustedes, pero esta llega un poquito abajo de la cintura y ya. Entonces ahora vamos a contar cuántos abanicos tenemos. Si tienen 12, su mitad van a ser 6, si tienen 10, la mitad van a ser 5. Ustedes tienen que contar, yo tengo 10 abanicos, entonces mi mitad van a ser 5. Entonces voy a tejer con mi vuelta de medio punto 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo aquí tejida mi vuelta de medio punto, nada más con 5. Entonces vamos a sacar una pequeña manguita. Y con esto vamos a separar nuestra sisa. Vamos a tejer 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a voltear nuestro tejido. Tengan mucho cuidado, amigas. Ya vamos a empezar a tejer por separado. Primero vamos a tejer el frente y luego la espalda. Es lo mismo, va a quedar igual. Entonces aquí hacemos triple cargada y nos metemos aquí, donde empezamos la cadenita. Y vamos a hacer nuestro macizo largo. Y otra vez, aquí vamos a hacer, en este hoyito vamos a hacer nuestros 12 macizos largos. Miren, les va a quedar de esta forma. Ya vieron, nos va a quedar voladito nuestro abanico. Entonces seguimos tejiendo lo mismo. No se preocupen si ven que les está quedando su tejido al revés. Les va a quedar bien, les va a quedar igual. Entonces seguimos tejiendo nuestra misma puntada de abanicos en las onditas, en la parte de nuestro frente, hasta llegar acá a los 5 abanicos. Vamos a tejer 5. Hasta acá, hasta donde empezamos. Este sería 1, 2. Vamos a contarlos mejor para no hacerles bolas. 3, 4. Y aquí fue donde empezamos, que vamos a sacar el otro voladito. Ahorita les voy a explicar. Miren, ya terminé. Aquí es donde está mi volado. Entonces me va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a empezar a hacer el otro. Vamos a hacer 3 cargadas o 3 lazadas. Aquí ya no tenemos ondita de cadenas, amigas, porque es la orilla. Acuérdense que también aquí en la orillita del otro lado también nada más metimos en el hoyito. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma para que nos quede igual. Entonces vamos a tejer nuestros 12 macizos en este hoyito de acá para que nos quede nuestra otra manga. Ya tengo mis 12 macizos. Entonces aquí ya no lo voy a prender como lo estábamos haciendo a la mitad de aquí. Lo voy a dejar así para que me quede voladito, pero le voy a poner un macizo más para que me quede reforzadito y que sea como mi macizo inicial. Porque acuérdense que del otro lado hicimos las cadenitas, pero de este lado no pudimos. Entonces hicimos uno más, volteo y empezamos a tejer la misma puntada, amigas. Debemos de tener cuidado porque ya vamos a empezar a tejer en recto. Y de un lado nos va a quedar medio abanico y de estos lados entero. Ahorita yo les voy explicando paso por paso. Entonces aquí vamos a empezar a tejer nuestra puntada. Nos vamos a seguir igual. Todo hasta acá. Y de regreso les voy a enseñar porque vamos a iniciar con medio abanico. Ya terminé mi vuelta de medios puntos. Entonces aquí acuérdense en donde está la cadenita. Le vamos a hacer un medio punto, nos volteamos y empezamos a tejer otra vez nuestro abanico, pero nos vamos a tejer medio abanico para que nos vaya quedando recto esto. Entonces vamos a subir con 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y en esta parte de acá, en el hoyito de acá, vamos a hacer 6 macizos largos. Nada más vamos a tejer la mitad, acuérdense. 6 macizos sin tomar en cuenta la cadena,
prendemos medio punto. Como estamos de regreso, vamos a prender en la parte de enfrente y volvemos a tejer nuestro abanico, ahora sí en ondita, y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al inicio de la otra vuelta les voy a dar una explicación, porque una vez vamos a empezar con medio abanico y otra vez con abanico entero, para que esta parte de nuestra manga nos quede en recto. Ya terminé mi vuelta y ya nada más me queda aquí lo del abanico voladito. Entonces vamos a hacer igual que hicimos en el empiezo de nuestra vuelta, que nada más vamos a tejer la mitad de nuestro abanico. Aquí en el hoyito de la orilla vamos a hacer nuestros 6 macizos largos y uno que va a ser final, que va a ser el del inicio. Miren, son 6 y el de nuestro inicio. Volteamos nuestro tejido y vamos a hacer nuestros medios puntos con cadenitas y luego ya nos vamos a regresar tejiendo, pero ahora sí nos va a quedar un abanico completo. Entonces, una vez nos va a quedar mitad y una vez completo. Y así vamos a seguir tejiendo las vueltas que necesitemos de nuestra sisa hacia nuestros hombros. Miren el inicio, acuérdense, vamos a tomar el segundo y vamos a hacer nuestros medios puntos y a nuestras cadenitas, la misma puntada que estamos haciendo va a ser igual. Tienen que checar, amigas, que la costillita que queda acá nos tiene que quedar del mismo lado, ¿sí? Porque como ahora vamos a estar volteando el tejido, entonces no sea que les vaya a quedar al revés, ¿sí? Toda la costillita debe de quedar para un mismo lado. Miren, la vuelta de medio punto y nuestro medio punto final. Volteamos nuestro tejido y ahora nos va a quedar el abanico completo, como yo les estaba diciendo. Miren, ahora sí vamos a hacer 3 cargadas y aquí en nuestra ondita vamos a hacer nuestros 12 macizos. Y entonces nos va a volver a quedar nuestro macizo completo. Aquí va a ser entero, mitad, así hasta llegar a nuestros hombros.